Bienvenidas, chicas, a un nuevo vlog y a un nuevo día. Es sabadito, hermosuras, y bueno, pues ya es tarde. ¡Ey! Miren. ¡Ay! Allá ya les están dando de comer. ¡Go! Chicas, pues bienvenidas, es sabadito ya. Ya estamos en sabadito 17 de octubre del 2020. Y pues aquí dándoles la bienvenida. Me ando maquillando, chicas. Ese moquito está la gaña que traigo aquí. Me ando maquillando, chicas, porque hoy tenemos otro party. Dios mío, puros parties. Toda desvelada, chicas. Pues nos dormimos súper tarde. Ya ven, ayer llegamos a las 3 de la mañana. Y luego en lo que me desmaquillé y todo, pues ya sabrán. Entonces, pues aquí me ando maquillando. ¿Ya necesitas comer? Sí, alístate. Alístate porque ya nomás llega tu papá y nos vamos a ir. Mi esposo anda trabajando, chicas. Va a hacer un trabajo chiquito nada más. A pesar de que se puso su jarra anoche y nos desvelamos. Él tenía un trabajo chiquito hoy y se fue. Y él y Junior se fueron. Me están hablando. Ay, me está hablando mi brother. Déjenme le contesto y ahorita nos vemos, mis bellas. Ya vamos a hacer a mi brother que me hablaba para que le contara de ayer de la fiesta. Y ya duré hablando con él. En todo el rato que me estuve haciendo mis ojos y mi ceja, duré hablando con él y ya ahorita acabo de terminar de hablar. Pues aquí haciendo mi maquillaje de todo el tiempo. Los mismos colores, ya saben que son mis colores que me sacan de apuros y es el maquillaje que me hago pues todo el tiempo. No me voy a hacer delineado porque saben que me andan llorando los ojos, chicas. Miren, no sé, hasta la gaña me andan saliendo y no sé si hasta, yo creo que no me voy a poder ni pegar pestaña porque me andan llorando por la desvelada. Pero bueno, les decía, hermosas, que bienvenidas y hoy estamos en sabadito, estamos a 17 de octubre, así que muchísimas felicidades a todos los que cumplen años el día de hoy. Espero que se la pasen súper bien. Y bueno, pues miren, este es mi outfit de hoy. Ando en pants y traigo esta camisita. Ahorita me voy a cambiar, tengo mucho frío, chicas, pero me voy a poner una faldita así cortita con mis botas y vamos a ver cómo nos va con el frío, chicas. Y bueno, glamour ante todo. Pero bueno, en el cabello no me voy a hacer nada, hermosas, porque lo lavé, todavía lo traigo un poquito mojado. Pero no tengo ganas de hacerme nada. Yo creo que además me voy a rizar poquito, o si no, me lo voy a amarrar. Porque como ayer me puse las extensiones, y si me pongo extensiones, ahorita voy a tener que ponerme spray y lo traigo limpio. No me lo quiero ensuciar para no lavármelo mañana. Entonces, yo creo que nada más así, algo leve me voy a hacer. Así que, pues bueno. Ahorita en un ratito nos vemos, ya les muestro todo el outfit completo. Oh, y ni les dije, vamos a ir al cumpleaños de la hija de mi cuñado. Ya nada más llegue mi marido de trabajar, que yo se fue con él. Y pues nos vamos. Así que ahorita. Ay, Menita, a ver, enséñales tu outfit a las chicas. Enséñales, Menita. ¡Ay! ¡Guau! Se lo quieren desatorar para que les enseñe. Menita. ¡Qué bonito! ¿A dónde vas, Menita? A la fiesta de Allison. ¡Yay! Bueno, hermosas, pues miren, así es como me maquillé. Bueno, ya les había enseñado un poquito. Me rizé un poquito el cabello de la parte de abajo y me hice una colita. Acá está mi huesito. Hello. Y bueno, pues, este es mi outfit, hermosuras. Me puse esta faldita de piel sintética. Cuero sintético con esas botas altas, una blusita básica negra de cuellito y este suétercito. Este outfit, hermosas, es de Windsor. Todo es de Windsor, la blusa de abajo, el suétercito de arriba, la faldita y las botas son de Windsor. And it's so pretty. Thank you, mami. Y mis aretes también son de Windsor. Mi labial es de BoxyCharm, que ya les había enseñado que me gustó mucho, mucho. Y me hice las sombras con la paleta de Patrick Star. Y mis pestañas son Lashes by Mary Rowe. Por si quieren saber el estilo de estas pestañas, es el estilo Miri, que es uno de mis estilos favoritos, me gusta mucho. Y ya saben, si ustedes quieren adquirir mis pestañas, lo pueden hacer a la página. La tienda es glammaryrowe.com. Ahí las lleva directamente a la
a la website y ahí están todos los estilos. Algunos, creo que dos estilos están agotados, pero ya los voy a tener otra vez para atrás. Así que si quisieran ir, pues ya saben, chicas, ¿ok? Y bueno, pues de bolso me voy a llevar mi mismo bolsito que traía ayer. No tengo ganas de cambiar. Así que me voy a llevar este bolsito. Hoy me voy a llevar una chaqueta, hermosas, porque está frío. Y déjenme les muestro acá el outfit en el espejo. Vean, así es como voy. Esa es la faldita, está muy bonita, chicas. Me costó $20, muy barata. Y el suétercito lo agarré en especial en $8. Y las botas también. Bueno, esas botas son del año del año antepasado. Son de ahí, Shein. I mean, de Windsor. Hoy no traigo nada de Shein. Hoy es Windsor total. Windsor total, hermosas. Así que, pues sí. Así que, let's go. A torear el frío porque la fiesta es afuera, chicas. Y bueno, pues vámonos, hermosuras. Y me puse este perfume, que me encanta usarlo en esta época de otoño. Se llama Decadence, de Marc Jacobs. Muchos de ustedes me han preguntado por este perfume. Así se llama, vean. Decadence, de Marc Jacobs. Marc Jacobs. Así que bueno, vámonos, hermosuras. Pensé que estaba más frío, chicas, pero no. Y va a estar a 46. Bueno, sí. El lowest. Hasta mi junior dice que él no aguanta. Ahorita, por como salimos de lo calientito, no tenemos frío, pero espérate al rato. Se me van a izar los cañotillos, dijera mi marido. Y luego es que estas botas también son muy calientitas, chicas. Así que vámonos. Llegó el Uber por nosotros. Suban a Menita, mijo. Amor. Digo, vámonos, llegó el Uber. No, no es cierto, amor. Mi amor, ya llegó el tiempo de tu rayada, papi. De tu chamarra rayada. Oh my God, Valeria. ¿Qué rayada? La chamarra que traes. Y es que luego te la critican, que porque siempre no sales de tu chamarra rayada. Aunque les pinche, no les guste. Mi amor, es mi favorito. Traiga. Vámonos, muchachas. Ya son las 7. Está bien, hermosas. Hay que no ser tan puntuales. Hay que llegar un poquito tarde. Hay que cotizarnos también. Nah, no es cierto. No, lo que pasa es que mi esposito fue a trabajar, chicas. Ya saben, un hombre muy responsable. Gracias a Dios. Me tocó un marido muy responsable, que aunque se desvele y si el otro día hay que trabajar, se va a trabajar, mi amorcito. Sí, señor. Bueno, hermosas, pues vámonos a la party. Vámonos a la party. Te lo meto conectado en el Bluetooth. A ver cómo va hoy. Y hacen que el perrito. Ay, ay, ay. Ya llegaron los tiempos de la nostalgia de esos días en los, que a veces uno le entra la depre. No sé, chicas, así siento yo. Me gusta mucho esta época, pero también es una de las épocas en las que luego de repente me llega la depre. Pero bueno, a divertirme. Miren, hermosas, lo que me acaba de agarrar mi maridito de allí en la gasolinera. Me encanta el olor a las rosas. Thank you, mi amor. No será fea, papi. Ahorita que nos quedemos allí en la... No, ¿verdad? Porque está frío. Gracias, amor. Dice que porque le combina con mi falda, chicas. Ay, ay, ay. Qué bonito, hermosos, cuando nuestro maridito se acuerda de nosotras, aunque sea un detalle así pequeñito, y nos trae una rosita. Voy a poner aquí. ¿Qué querrás, amor? Algo quiere y no es dinero. Amor. Amor, mucho amor. ¿Verdad, mijo? Oigan, hermosas, como que siento mi cara hinchada. No sé ustedes cómo me ven. Yo creo que es por la desvelada, ¿verdad? Bueno, las veo porque le voy a platicar algo a mi marido importante. Menita, ¿qué andas haciendo, Menita? Ya llegamos, chicas, del party. Venimos temprano porque estaba haciendo bastante frío y les digo que la fiesta era afuera. Y pues ya le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya vámonos ya. Aparte, hermosas, ando bien desvelada, ando cansada. Y,
Y no, y aparte que el frío, hermosas. El frío no deja hacer nada. Y estábamos afuera, no había calentón, no había nada. Y la verdad es que no. No. Y ya pues empezó a ir toda la gente. Y le dije a mi esposo, vámonos, vámonos nosotros también. Así que nos venimos, eran como las 10:30. Iban a dar las 11 cuando nos venimos. Y pues ya estamos aquí en la casa. Mi esposo aquí estuvo platicando con un primo de él por teléfono. Él está platicando con mi hermano. Pues aquí estamos, chicas. Benita se vino enojada porque no se quería venir, porque andaban haciendo unos dibujos y todo, pero ya que ahorita llegamos y ya se puso a colorear aquí. Pues miren, ahí está mi hija coloreando, así que pues sí, hermosuras. Hermosas, pues ya nos vamos a ir a getonear. Ya estuvimos hablando por 4 horas con mi brother. Estuve en un en vivo también por casi 3 horas. Y bueno, pues vamos. Viene mi amor ya. Ay. Pues ya a dormir, hermosuras, porque ya casi amanece y nosotros todavía aquí despiertos en el chisme caliente. Hermosas, miren, antes de irme les quiero enseñar algo. Ayer fui a Rose y vean lo que le compré a mi menita. Vean lo que me encontré. Me encontré esos tenis súper hermosos de Minnie Mouse y de Mickey. Me gustaron mucho. Siempre había querido unos tenis así para Jimenita que fueran en los colores de la mini en rojo, el clásico. Miren, están bien bonitos. Solamente me costaron $16. $15.99 más las taxas. Y están súper, 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 súper cute. Le voy a ayudar a mi marido a quitar sus botas porque ya anda bien. Bien, bien, bien. ¿Andas bien, qué amor? Muy happy. Así le quito sus botas, miren. Así. Así. Siempre le ando ayudando a quitar sus botas. Me acuerdo, siempre cuando le quito sus botas le digo que me acuerdo cuando mi papá me ponía a quitarle sus botas. Y ahí me ponía yo a quitarle sus botas. ¡Ah! Ya salió. Ya salió. Y pues sí, pues ya me voy, hermosas. Ya me voy. Me voy a ir a desmaquillar, a quitarme ya todo esto. Me voy a ir a desmaquillar, hermosas, ya. Y hacer la meme porque, pues... Ya llevamos dos noches de desvelo, hermosas, ayer y hoy, ya es mucho. Así que bueno, pues mis bellas, mañana no sé qué vayamos a hacer. Si algo yo les grabo un poquito aunque sea. Las quiero mucho, mucho, mucho. Les dejo un besote. Ahorita me voy a ir a desmaquillar y a quitarme mi outfit. Este fue mi outfit super sexy. Vean. Por eso por frío, chicas. Pero bueno. Hasta mañana, ¿ok? Ok, bye. Hola, chicas. Bienvenidas a un poco de nuestro domingo, ya que todo el domingo fue estar en la casita de hueva. Y pues aquí vamos. Ahí está mi amor todo desvelado. Oigan, pero a pesar de que nos desvelamos, decía chicas que a pesar de que nos levantamos tarde, que nos dormimos tarde, no nos levantamos tan tarde como ayer. Porque ayer sí nos levantamos bien, bien tarde, hoy no tan tarde. Pero ya tengo ya sueño. Sí tarde, pero no tarde. Y bueno, pues es dominguito. Dominguito, dominguito. Hoy me maquillé. No, ya no alcanzaste. No, sí alcanzaste. Hoy me maquillé, hoy utilicé nada más 2 productos para maquillarme, el bronzer y el contour. Y ese fue mi maquillaje de ojos con bronzer, contour. Vean la colección de Patrick Star ¿qué fue? El año pasado. Ya tengo bastante que no compro una colección de Patrick Star en MAC. Ya tengo mucho que no compro maquillaje en MAC. Nada más compro lo que voy ocupando, como el limpiador de brochas, los correctores, es lo único que he comprado. Pero así como maquillaje, como bronzers y todo eso, ya no he comprado, chicas. Entonces creo que fue el último de la colección de Patrick que compré. ¿Qué hay? Sí. ¿También viene? ¿Qué también hay? No sé, amor, flores. Flores, ahí fue donde me compraste mi flor allá. Y pues este es mi outfit, hermosas. Es un conjuntito de Hats Miami. Vean, bien bonito. Este ya tiene más de un año
que me lo enviaron y apenas hoy me lo ando estrenando. Está bonito. Y bueno, pues aquí vamos, chicas. Vamos a ver a mis papás y luego ya vamos a ir a comer. Es lo que andamos haciendo. El día está bonito, no está tan frío. Está a 64 y está soleadito. Sí, está soleadito, chicas, vean. Y acá viene toda mi plebe. Menita, mi huesito y mi ñoño. Y mi amore. Mi amore. No sé, amor. ¿Hot dogs? ¿No quieren hot dogs, niños? Vamos a ir a comer a la frontera, chicas. En la frontera se vive más mejor. ¿Quién se acuerda de esa canción? Y pues ya estamos a 18 de octubre, hermosas. Mañana 19 de octubre ya. Mañana es el cumple de nuestro ahijado Ángel. Así que, ahijados, si estás viendo este video, muchísimas felicidades por adelantado. Y pues sí, hermosas. Así que también felicidades a Cintia Ávila, porque mañana también va a estar de manteles largos, va a cumplir sus 40 primaveras. Ya me ganaste, Cintia, ya me ganaste. Pero muchísimas felicidades. Y bueno, pues felicidades para todos los que cumplan años el día de hoy, 18 de octubre, y para mañana también. Que se la pasen de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Un beso súper tronado. Y pues aquí andamos, chicas. Aunque se los voy a grabar un poquito, ya se los junto con el video de ayer. Bueno, con el día de ayer. Y pues nada, aquí andamos. Así que yo los veo en un ratito. Y me hice un peinado así súper, súper sencillito, hermosa. Una cebollita. Vamos a ver a mis papás. Y ya nos venimos a comer. Venimos aquí, mire. Frontera. Se enoja. Jimena se enoja porque no pronunciamos bien el inglés. Estamos aquí comiendo, ya nos quieren la comida. Una carnita asada, Menita. ¿Qué vas a comer, Menita? Papitas. Hueches potatoes. Son como papas horneadas. Y pues obi, una carne asada. Bueno, provechito, hermosuras. Si ustedes también están comiendo. Ok. Mira, mi Junior, bien guapo mi Junior. Ay, mi Junior. Mi huesito. Mi Menita. Mi amor. Ahí van, la familia Oviedo. Frío. Ya comimos, hermosas. Ya me dio frío. ¿Dónde andas? A la camioneta. Me encontré un video, chicas, de Valeria cuando estaba chiquita. Me dio como mucha nostalgia, no sé, como sentimiento. Y de Junior y de Valeria cuando estaban bien chiquitos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué frío! ¿Me mandas otro mensaje, mija, o es el mismo? Ah, ok. Bueno, hermosas, pues vámonos para la casa. A descansar, porque ya mañana es lunes. Voy a pistear. ¿Quién? El señor. ¿No trae la mascarilla? No, si va a comer, a lo mejor. Pues para ir a un restaurante no tenemos que traer la mascarilla, chicos. Si va a pistear, el señor, a huevo. Si vamos a la tienda, sí. Si vamos a la tienda, sí tenemos que llevar la mascarilla. Restaurante no. Ya está viejito el señor. Bueno, let's go. Ya llegamos de comer. Ay, traigo una hueva. Ay, nomás de pensar que ya mañana es lunes. Ay, ay, ay. Ya otra vez a la rutina de todo el tiempo. Pero bueno, bendito sea Dios, hermosas. Hay que darle gracias a Dios por un fin de semana más que nos dejó pasar, y también por un nuevo inicio de semana otra vez. Estaba pensando, hermosas, que les quería hacer un en vivo ahorita, saludarlas. Así que ahorita voy a ver si, aunque sea un en vivo así, pequeñito, chiquito, chiquito, chiquito. Me voy a tomar un tecito ahorita, hermosas. Mis tés que luego me tomo en las noches para relajarme.
Y pues mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana lunes, ¿qué tengo que hacer? Pues limpiar, ya saben. Y el martes tengo cita con los niños. Voy a llevar a las niñas a su físico. Y después a los dientes. Y también Junior también va a ir a los dientes. Valeria tiene la cita para lo de sus dientes. Que mañana van a decidir cuándo le van a hacer ya el tratamiento de los dientes a Valeria. Ya ponerle sus braces y todo eso. Así que pues sí, mis hermosuras. Y bueno, pues chicas, pues yo creo que ya no voy a grabar más. Ya voy a cerrar el vlog. Ya que pues les digo, ya no hay nada que hacer. Ahorita yo creo que voy a hacer un... voy a ver si les hago un en vivo así pequeñito. Así que de eso pues ya no voy a hacer nada. Ya también voy a preparar todo para mañana, para la escuela de Menita. Firmar su folder. Preparar su ropa de mañana. Y ya, chicas, ir a acostarla porque tiene que descansar, ya que este fin de semana fue muy ajetreado. Nos la pasamos desvelo tras desvelo desde el viernes hasta pues nos desvelamos el viernes para amanecer ayer y luego ayer para amanecer hoy, y luego pues ya hay que descansar porque si no luego el lunes ya anda uno todo desganado. Así que pues nada, hermosuras, ya fui a ver a mis papás siquiera, que están un poco delicados de salud, pero ya bendito sea Dios, ahí están ya un poquito mejor. Así que bueno, mis hermosuras, pues yo me voy. Déjenme les enseño mi outfit antes de irme. Les enseño mi outfit, vean. Ay, que vean, ya traigo toda la hebra por un lado. Ay, Dios mío, me queda un poquito flojo, chicas, pero este es mi outfit de hoy. Está muy bonito, vean. Es un palazzo. Un pantalón palazzo. Está muy bonito. Así de campana. Con este crop top. Y como les digo, es de Hat Miami. Nomás que sí, miren. Me queda un poquito flojo. Voy a empezar a echarle más papa al asunto porque está cañón, hermosas. Pero sí, muy bonito. Y bueno, no sé si todavía lo tengan disponible porque ya hace un año que me lo enviaron. Pero está muy bonito. Así que este fue mi outfit de hoy. Vean, muy bonito. Así que mis hermosuras, pues ya me despido, ya me voy. Así que me voy a hacer mi té para tomármelo y hacerles su live. Así que las quiero mucho y nos vemos en otro vlog. Ok. Okay.